porque es que la carretera está bastante. Esto no es cuestión de política ni cuestión de nada, sino es que la carretera está bastante descuidada. Y por lo menos, esta carretera es la que uno con Cibao entero y está mala. Moca no tiene playa ni tiene río tampoco. Que es importante de que esta carretera nos la construya. Y la estamos necesitando totalmente. Porque la carretera no sirve. Y queremos que el gobierno tome en cuenta que los vehículos se están desbaratando, los motores, los caminos vecinales están que uno no puede subir, que tiene que dejarlo, que a veces los pasajeros tienen que ir seguros porque no pueden llegar. ¿Hasta cuánto tiempo es la huelga? ¿Hasta mañana? Hasta mañana la huelga. ¿Hasta 6 de la mañana? Sí. Sirve en la calle, eso da pena, de Moca a Fernández, eso da pena la calle. ¿De Moca a Fernández? Sí. ¿Por ahí se transita mucho producto? Claro, claro. ¿Qué tipo de productos se hacen aquí en la zona? De todo. ¿Fruto agrícola específicamente? Sí. O sea, la filipina no sirve, la cepina, eso da pena. No sirve en los caminos. Eso hay que arreglarlo. Y esta gente no quiere nada. ¿Quiénes son esta gente? La gente del PLD. Claro. Entonces eso hay que tratar de arreglar eso. Fue cuando Hipólito le hicieron la calle y se desbarató estando ellos y no la arreglan. ¿Tu nombre completo? También, ¿por qué? ¿Cuáles obras son más importantes? Los caminos de carretera, los ladrones de la carretera de norte, esos caminos vecinales, todo de. ¿El problema aquí con la luz? ¿Qué es lo que pasa con la luz? Que no dan luz, no van a estar. ¿Tu nombre completo? Tránsito, solamente el transporte público no está movilizando ni circulando, pero en cuanto al tránsito normal de las personas que se están trasladando de las diferentes comunidades hacia Moca, está todo normal. Ellos tumbaron unos cuantos árboles, pero nosotros de inmediato tomamos la medida correctiva por instrucciones del señor director regional y habilitamos el tránsito. Las personas detenidas, ¿son de las personas que están cortando árboles? Son personas que se están dedicando al vehículo, los vehículos que están transitando. Suben a la altura y le tiran piedra. Entonces estamos evitando que se accidente una persona con una piedra. ¿Cuántos detenidos hasta el momento? Hasta el momento, en la madrugada, tuvimos 3 personas que fue sorprendido en flagrante delito. Y ahora llevamos unos 4 ahí, que son de los que se están dedicando a quería encender goma, neumático y a tirarle piedra a los vehículos que están en el carro. ¿Nombre completo? Teniente Coronel Matías Frías Candelario. Paro en ningún sentido. Okay. Hay un arreglo de la carretera porque tenemos que ¿cuántos kilómetros? Son como 30, 40 kilómetros más o menos. Este martes y concluye a las 6 de la mañana del miércoles. Continuamos como dirigentes populares y comunitarios de la mano con las diversas comunidades que demandan las reivindicaciones que exigimos. No es posible que el presidente Danilo Medina acuda al municipio de Jamao al Norte, prometa 200 viviendas y estas son las altas horas de que no se ha clavado un clavo. Prometió todos los arreglos de los caminos vecinales y todavía no se ha tirado una pala de material. Pero también tenemos la carretera San Víctor Jamao Sabaneta en un estado totalmente intransitable. Lo que nos queda es la lucha, continuar luchando, continuar exigiéndole a estas autoridades indolentes que les respondan a la clase humilde, principalmente al municipio de Jamao del Norte.